música, ustedes ven que la batería no siempre va igual, nos va dando diferentes ritmos. A Cricri le tocó la época del tango y no se quiso quedar atrás, hizo un tango. Y ese tango se llama Che Ara. ¿Por qué? Bueno, Che le dicen a alguien allá en Argentina, oye, Che. Entonces él le dijo, Che Araña. Pensó que ese personaje era una araña argentina. ¿Y qué creen? Ahorita que la vamos a tocar, un joven que apenas está dejando de ser niño y que se llama Emanuel y que aquí está con máscara de... ¿Qué es, eh? Ah, esa abeja. Bueno, esa abeja hoy va a tocar como solista la parte melódica de Che Araña. Fíjense que este niño empezó chiquito a tocar el violín, empezó a los 6 años y ya ha sobresalido mucho porque representó a todo el estado de Veracruz, ya que ganó el concurso estatal en el certamen de las escuelas secundarias técnicas. Y él orgullosamente representó al estado de Veracruz en el certamen nacional y obtuvo un muy honroso 5º lugar. Yo quiero darle un aplauso especial, que todos se lo tributemos a Emanuel. Porque además es un niño que se apuna en la escuela. No solo estudia mucho el violín, también aprovecha mucho su tiempo y los conocimientos los transforma y los aplica. Bueno, vamos a tocar ahora para ustedes al ritmo de tango esto que se llama Che Araña. Empieza muy misteriosa porque habla del fondo de un barril desvencijado. Eso. Entonces ustedes van a escuchar unas notas así medio extrañas. Se trata de provocar la expectación.